Tengo 40 años y no me considero que soy un hombre precioso. ¿Qué usted me recomienda? No me considero. No. no es buen mozo, doctora, no está bueno. ¿En qué te afecta? Primero. Usted sabe. Segundo, no, espérate, no, no. Hay hombres que le saca mucho prove provecho a su figura. Sí. Ok que te afecta, segundo, que es para ti precioso. La belleza es relativa. Es, es que exactamente es muy relativa. Entonces quizá tú me digas algo que no me gusta mi nariz, yo el pelo no me gusta, yo soy un hombre muy bajito, ¿entiendes? Y, 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 y vuelvo y repito, hay cosas con las que tú vas a poder lidiar eh, tranquilamente y hay otra cosa que te la puedes hasta mejorar si tú quieres, porque quedarte en la queja no es lo que te va a hacer a ti modificar la conducta, pero vuelvo y te repito, que... ¿qué pasa contigo? ¿qué, qué ocurre? al tu ser no ser precioso, ¿qué pasa? Uh -huh. ¿tienes mala suerte con las mujeres, te cogen de relajo, te, te dicen ter terminología fea, tú sufriste bullying, qué es lo que pasa?